Juegos Evita 2023. Miles de jóvenes y adultos salteños se preparan para participar del certamen nacional. Sáenz acompañó la presentación del evento deportivo y cultural más importante del país. Nosotros apuntamos al deporte porque entendemos que en cada lugar donde hay un club abierto que le permite el ingreso a los chicos, es un chico menos en la calle, que hace deporte, que busca tener salud. Orán. Funcionarios provinciales informaron sobre obras y acciones del gobierno. Detallaron los trabajos en emprendedurismo, conectividad y salud que se desarrollan en el departamento. Desde el inicio de la gestión de Gustavo Gobernador, el departamento Orán tuvo un total de 164 obras por un monto de 8.521 millones de pesos. La Sinfónica brilló en el Centro Cultural Tartagal. Fue ovacionada en su primer concierto de su gira por el norte provincial. En Orán se instalará el primer resonador magnético del sector público de salud. Se trata de un equipo de alta tecnología valuado en 1.5 millones de dólares.